Hello, dear parents. Espero que estén pasando un fantástico tiempo en casa. Anexo a esta nota de voz, les mando los videos correspondientes a la primera clase online o a distancia, que es la modalidad que estaremos manejando mientras estamos en esta etapa de cuarentena. En los videos comenzamos con la clase, la comenzamos con una canción que también podrán encontrar en la lista de videos de este mes de marzo. La clase va dirigida a practicar los números del 1 al 20, tanto su pronunciación, lectura, como su deletreo. Después del repaso, o después de la canción, viene un repaso de deletreo de cada número. Y luego de este, una actividad que deberá ser realizada en el cuaderno. ¿Ok? Aparte de, también les envío esta nota de voz para notificarles que estaremos utilizando como plataforma comunicacional Hangout. Esta es una herramienta de Google que se descarga desde Android o iOS. Se accede a ella a través de una cuenta Gmail. Es un chat parecido a los de WhatsApp y podrán enviarme imágenes, videos, notas de voz y preguntas sobre cualquier duda que tenga. Les estoy enviando mi correo. De esta manera pueden agregarme como contacto en Hangout. Y aparte también les paso las diapositivas con las que estuve trabajando en el video. De esta manera podrán tener acceso también directo a la actividad y en la primera diapositiva se encuentra mi correo. Hasta luego, un abrazo. Everyone, I hope you're having a wonderful time at home. Today we're going to have a numbers class. We're going to start with a song that I send you in our month video list. ¿Qué tal, muchachos? Espero que le estén pasando buenísimo en casa. Hoy vamos a tener una clase acerca de los numbers y la vamos a comenzar con una canción que yo les mandé en nuestra lista de videos mensuales, ¿ok? The song says like this. I hope you remember it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jump, 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 stop. Spin, 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 stop. Let's count one more time. And this time you sing with me. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jump! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jump, 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 stop! Spin, 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 stop! We can count to 20. Great job! Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? De los numbers y de cómo se deletrean. First, we're going to say the number and then we're going to spell the number. Primero vamos a decir el número y después lo vamos a deletrear, ¿ok? Letter by letter. Let's see. Ok, let's start with the number one. O-N-E. One. Number two, T-W-O, number two. Now the number three, remember when you have a T-H, the sound is recuerda que cuando tienes una T y una H juntas, el sonido es mostrando siempre la lengüita, ¿ok? Number three, T-H-R-E-E. Three. Now the number four. F-O-U-R. Four. Number five. F-I-V-E. Five. Let's keep going. Number six. S-I-X. Six. Number seven. S-E-V-E.
7. 7. Number 8. E-I-G-H-T. Number 8. Now the number 9. N-I-N-E. 9. Number 10. T-E-N. 10. Number 11. E-L-E-V-E-N. 11. Number 12. T-W-E-L-V-E. 12. Number 13. See, we have T-H again. 13. T-H-I-R-T-E-E-N. 13. Number 14. 14. F-O-U-R-T-E-E-N. 14. Number 15. F-I-F-T-E-E-N. 15. Now let's continue with the 16. S-I-X-T-E-E-N. 16. Number 17. S-E-V-E-N-T-E-E-N. 17. Number 18. E-I-G-T-H-T-E-E-N. 18. The number 19. We're almost there. 19. N-I-N-E-T-E-E-N. 19. Number 20. T-W-E-N-T-Y. 20. Great job, kiddos. Now we have a little activity over here. Look at this. It says, read each number and color as many dots as it indicates. After that, write the correct number. Follow the example. This is the example, you see? Tenemos una pequeña actividad ahora, ¿ok? La instrucción dice, lee cada número y colorea tantos puntos como lo indique. Después de eso, escribe el número correcto. Sigue el ejemplo. Tenemos acá el ejemplo. Look, say, read, lee. Four, number four. Coloreamos entonces los dots. One, two, three, four. Y aquí escribo mi number, four. You see? It's easy pie. If you want to keep practicing, you can click on this link. Si quieren seguir practicando, pueden hacer clic en este link o copiarlo y pegarlo en su navegador. Puede ser Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, el que ustedes utilicen, ¿ok? Lo copian y lo pegan allí para que los lleve a un pequeño juego que encontré y que les puede ayudar a practicar. Esto es todo por hoy. Espero que lo disfruten, que lo hagan. Esta actividad muy importante, muy importante. Esta actividad es para hacerla en el cuaderno, ¿ok? En su notebook, en el lado de las regular classes.